Acá está la final, señoras y señores, el partido que define todo. No se muevan porque en minutos el Molde enfrenta al Rosenborg. ¿Qué tal todos? ¿Cómo les va? Ha llegado el día esperado, señoras y señores, con Mario Kempes. Fernando Palomo, este partido va a definir al nuevo campeón. El Molde contra el Rosenborg. Vaya que han tenido que superar desafíos importantes estos dos equipos, ¿eh? No fue nada fácil llegar acá. Quedan 90 minutos donde van a tener que dejarse todo. El trabajo semanal impresionante por parte de los dos. Y fíjate, Fernando, las hinchadas están enloquecidas esperando que ya comience este partido. Acá está revelando la decisión del técnico para el partido de este día. Esperemos que los técnicos también ofrezcan licencia a estos jugadores para ir un poco más al ataque, para que no se queden con 5 en el fondo, sino que permitan llegar a la mitad del campo, que logren subir un par de líneas. Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. Salen también con un 5-3-2, así que es importante que los laterales suban constantemente, que apoyen permanentemente arriba. Van a tener que contar con muchísima condición para volver también constantemente. Rival pequeño, rival poderoso. Dentro del campo, Mario, todos son iguales. Acá está la gran equivocación de algunos y por eso se pierden muchos objetivos, ¿eh? No hay rival pequeño, cualquiera puede ganar, por eso se llama esto fútbol. Y la pelota que se pone en marcha, nos ponemos las pilas. Los aficionados estaban nerviosos y nosotros también, pero ahora, tranquilidad, que comenzó el partido. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Brillante cambio de juego. No se le olvide la pelota más. Vio la falta, pero siga, siga, dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. Sin sobresaltos, le queda el balón de nuevo. Qué buena entrega. Y saca la pelota hasta el otro costado. ¿Podrá cruzar la pelota? Ahí va despejando. Es bueno el intento, no se le va. Seguramente el visitante lo que va a hacer ahora será presionar al rival, tratando de que este se equivoque, que pierda la pelota, si es posible, cerca de su propia área. Es una apuesta arriesgada, sí, pero quien no arriesga no gana. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Christoph Hauken. Christoph Hauken.
pierden el balón. Ha interceptado bien este jugador. Una patada alevosa, eso es para tarjeta roja. No hay temprano o tarde que valga cuando una acción merece ser castigada con una tarjeta roja. Ahí está, expulsado. Sigue ganando terreno con la pelota. Pedazo de centro, mandaste, papá. ¡Travesaño! Señores, no hay que bajar los brazos y el arco se interpuso entre la red y la pelota. Esta puede ser buena. El referí dejó seguir, pero prefiere pitar la falta anterior. Balón que llega al área, alejando la pelota. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Fue solo amarilla esta vez, pero puede perder otro jugador, tienen que estar atentos. Están como salidos del partido, están caminando por la cornisa. Acciones como esta se van a seguir quedando sin jugadores, ¿eh? Atentos, hay espacio. Lo dejó en el camino. ¡Gol! Puede ser el primero, puede ser el único, puede ser un título. En una final, marcar un gol es muy importante. Así lo piensan los hinchas y mira cómo lo están festejando. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico por la, porque estaba muy cerquita del arco. Y es que seguimos con el partido 1-0. ¿Y qué pasó acá? ¿Se le acalambraron los dedos al muchacho que? Muy inteligente cambio de frente. Se viene y no deja de avanzar. Esa fue buena. Esta puede ser buena. Centro al área. A ver si logra aprovechar el espacio más pegadito en la raya. El pase al palo lejano. Pero termina de manera segura en las manos del arquero. Claramente quería dar la ventaja, pero no, viste la falta anterior. Ya le dijo, tranquilo Camilo,
no le va a sacar tarjeta. No, la próxima le dice camino, pero al vestuario. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Ha llegado bien a bloquearlo. Viene el arquero en esa. Tiro de esquina justo al corazón del área. Cortó bien esa jugada. Balón interceptado, no han completado la jugada. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Pase profundo. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Y no queda de otra. Si quiere jugar, tiene que bajar a buscar la pelota. Entusiasmadísimo va al arco rival. ¡Buena pelota metió! Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Christoph Haugen. Así es fácil, con la ventaja sostiene la posesión. Y saca la pelota hasta el otro costado. Christoph Haugen. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. A ver, Lyman, eso fue tanto como para levantar la bandera, ¿le parece? No sé si llegaba a controlar esa pelota, pero estaba en posición fuera de juego. Continúa con el esférico. Un balón que recorre de un lado a otro sin nervios, buscando el lugar ideal para empatarlo. Y ahí le pega la pelota. Muy buena tapada de este arquero. El córner que llega al área. Ahí va defendiendo. Rechaza bien el arquero. Se vuelven a juntar. Christoph Haugen. Es
Esa pelota es buena, cuidado. Ojo con esto. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el centro. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. ¡Se viene el remate! ¡Excelente como tapa! Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Y ahora el córner corto que busca el compañero. Mira el centro que mete en el área. Mira si se tienen ahora la contra. Se viene la contra. No hay más sorpresa. Se terminó la contra. Bien armado estaba el fondo. Por el cuerpo para protegerla. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Era bueno el ataque, pero se suma. Gran pase, puede ser. Bien tapado ahí. ¿Será el córner que provoque la igualada? Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Hace falta que diga algo, se le pegó espantoso. ¡Uy, lo cerca que ha pasado esa pelota para jalarse los pelos! Ahí lo dejó sentado al rival. Mira esa pelota que va al área. Sin mucho que decir, les digo. Christoph Haugen. La pelota pasa, va y viene, siempre en el mismo terreno. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Y fue buena, magistral la recuperación. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Ya no tiene la pelota.
con alta probabilidad de pegar un buen susto. Avanza este equipo. Cuidado con esto y puede ser. ¡Arquerazo, por favor! ¡Aplaudirlo nomás! Va la pelota desde el córner a la olla. Fuerte disparo que nacía desde la ilusión del gol y va a terminar en la realidad de un disparo desviado. Fíjate, Fernando, que atrás del arco ya no quedan palomas, ¿eh? Las ha volteado todas. Parece que este equipo ha levantado una muralla. ¡Esa pelota es para el arquero! Qué fácil que le llegó. Ahí está tratando de conseguir el espacio, moviendo el balón. Pase bastante peligroso. Gran centro. Gran intento sin el resultado que esperaban. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Se viene y no deja de avanzar. Pero ahí está, la defensa logrando recuperar. ¡Bárbaro en el anticipo! Tiro en el centro. Ojito, es una gran bocha. Han logrado despejar el peligro. Christoph Haugen. ¿Ven la pizarra? El marcador está a su favor y además tienen la pelota. Ganan en todo sentido. Colchón, hay crédito en el banco. Bueno, vamos a analizar en esta repetición los pases que dieron y que generaron una gran oportunidad. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Y por ahora el marcador está 2-0. Sigue con la pelota. Juega la pelota de regreso. Con esto hay posibilidad de convertir. Cuando no estás para entrar en el partido es que no entran estas pelotas. Así es, Fernando. El intento
fenomenal, pero siguen perdiendo por dos. Muy inteligente cambio de frente. Clara intercepción. Pierden la posesión. Ahí se viene el disparo. Maravilloso como lo tapa. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero, por eso el árbitro dice penal. La verdad que se tiró bien, pero la pelota fue para el otro lado, ¿eh? Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. Hay 4 minutos de tiempo agregado, no es mucho. Qué regalito parece daltónico este jugador. Se metió bien entre la línea del pase. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Y el grito conocido por niños y grandes a más no poder, Orsay. Es increíble por esa desesperación de llegar ante la pelota. El juez de línea lo vio, le marcó el offside y acá se terminó la jugada. Rechaza el balón. El central del partido que señala que hemos llegado al final de la primera parte. 3-0 la pizarra. Ha sido una demostración de completo dominio, de extrema superioridad. No me imagino que puedan dar más pelea. Son muy débiles atrás y cometen muchos errores. Empieza la segunda parte, a ver si ahora comienza un encuentro un poco más equilibrado. Brillante cambio de juego.
Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Hay peligro en el pase, ojo. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Yo no sé si estaba adelantado, pero el árbitro levantó la bandera. Y otra vez el banderín levantado. Otra vez en posición adelantada. Decile que espere un poquito. Atento, lo puedes entrar. Buena salida del arquero. Con este juego lento y cansino se está metiendo solitos en una trampa. Cayó fácil el balón en las manos del arco. Y sigue con la pelota. El centro es una joya. Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. Y ahora el córner corto que busca compañero. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Han recuperado en su propia área. Ahí la tienen, llevando la ventaja en el marcador. Se dedican a pasear la pelota, moverla de un lado a otro, con calma. Está bien parado para un centro al área. Pedazo de bomba que lanzó, pero terminó escapándose. Fernando, yo creo que era la única forma de que esa pelota podría entrar. Y le tenía que pegar de esa manera. Pero bueno, se le fue afuera. Yo te lo digo, Fernando, que las estadísticas a veces no mienten. Y si este equipo sigue atacando, vamos a ver hoy una goleada. La defensa rival, un flan. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Y saca la pelota hasta el otro costado. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Señores, sigan jugando, dijo el árbitro. No ha sido penal. El público se vuelve loco. Cuidado que pueden terminar en gol. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Se metió bien entre la línea del pase. Ha
ambicioso traslado. Ojo que puede terminar bien. Esa pelota es buena, cuidado. Despejando la bocha. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Parece que el técnico va a hacer un cambio. Aguanta bien esa presión, la cuida. Mira cómo pone el cuerpo para defender el balón. Controla la pelota y sigue. Y la defensa neutraliza. Christoph Haugen. Licencias que te permite el resultado, tener la pelota en la mitad. Sin problemas para llegar a esa pelota. ¡Qué buena pelota metido! ¡Gran centro! Esta parece buena, ojo. ¡Espectacular atajada! Le queda todavía media hora al compromiso. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Ahora se va a producir la sustitución. Deciden jugar en corto el córner. ¡El zapatazo arriba! Y sí, a veces la potencia es importante, pero la precisión es mejor. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. ¡Qué buen pase ha metido! ¡Tírala al centro! Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Transporta el balón. Llegando el balón al área. Llega muy bien a reventarla. Alejando la pelota. Christoph Haugen. Cuidado con esto, que puede ser. Ahí llega el centro. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente.
Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Se viene acercando. Que no hay forma de quitarle la pelota, muchacho. Ahí la puede pasar por el centro. Han llegado muy bien. Esto es penal, pero clarísima la mano. Ya sabía cómo le iba a pegar, ¿eh? Perfecta. Y por ahora el marcador 3-1. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Tiene que intentar cruzarla. Ahí va la pelota en el área. Como robarle un caramelo a un niño. Usain. Y después de la entrada, la pelota lateral. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Ha cortado una jugada peligrosa. Muy inteligente cambio de frente. Centro al área. Fantástica manera de tapar el arco. En 20 minutos se termina todo. Justo les ha quedado la pelota. Obligados a bajarlos de arriba. Esto no está planificado, ¿no? No creo que a un técnico se le ocurra entrenar esto. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Y la chimbomba va a ser suya. Pelota que por poco se queda en el campo, una pena, y lateral. Controla la pelota y sigue. Tiene espacio libre al centro. Cuidado que puede terminar en gol. ¡Qué buena pelota!
Mirá cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Brillante cambio de juego. Va la pelota al área. Otra pelota que saca desde el fondo. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. Se viene el tiro de esquina al área. Y lamentablemente la jugada que no prospera. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? ¡Uy, qué mal pase dio! Y ese es otro pase bueno. ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy han estado inspirados. ¡Qué buena pelota metido! ¡Ahí se viene! ¡La va a tener! ¡Cruza la pelota y puede ser! ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya, si estuvo cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Esa pelota casi llega, va a la recepción, vamos al lateral. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. Un maravilloso bloqueo. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Anda generoso este muchacho hoy. Recuperan el balón, algo pueden hacer. ¡Gol! ¡Golazo! Con poco para terminar el partido. Ahora están solo a un gol de igualarlo todo. Así como están las cosas, habrá final trepidante. Falta poco tiempo ya, pero este gol acerca las posibilidades.
Seguramente están pensando en guardar el resultado con este cambio. ...3-2 en la pizarra, vaya festival de gol. Y saca la pelota hasta el otro costado. Buen centro. Continúa la clase de precisión de este equipo. Qué ganas de abrir un espacio tocando la bocha. Bueno, muchachos, ya les avisaron desde el banco. Hay 5 minutos apenas en el reloj del árbitro para que el partido se termine y para que ustedes lo empaten. Les está quedando muy poco tiempo. Todavía lo pueden empatar. Pinta bien esta jugada, pinta bien. Buscan el primer palo. Se ha cortado la jugada. Hussein. Es un nidi. ¿Cómo tocan la pelota? Hussein. 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 Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va fuera. Están perdiendo por uno con este ataque. Se pueden renovar esperanzas. ¡El centro! Buena recuperación en zona de peligro. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Y ahí busca este equipo darle continuidad a la transición. ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! ¡Con esto lo liquida! Esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Excelente pase. Los invito a que se levanten, a que aplaudan a este equipo, cómo mueve el balón por toda la cancha. Es un baile. Se viene el último segundo del partido. Puede ser, y está el final. Final del
partido, campeones. Suenan los festejos, explota la grada. Varios son los mejores de este torneo. Fíjate, Fernando, que es un título, pero ganado de la mejor manera. Han sabido corregir errores en los momentos justos, han aprovechado las oportunidades y su fortaleza. Y ahora, señores, todos juntos a festejar este gran triunfo. Y ahí están, Mario, como si te hicieran caso, como una piña, una verdadera familia. Y mira lo malito, cómo se van acercando ya al podio, la imagen que tienen de cerca, ¿no? De ese trofeo que tanto soñaron en tocar y están a segundos de hacerlo. Y sí, Fernando, fíjate cuántos desearían estar ahí arriba, pero estos son los elegidos, estos son los que han luchado, estos son los que han esforzado más que los otros. Y el lugar de privilegio en el podio lo tienen ellos. ¡Qué momento este! ¡Qué momento! ¡La Copa al Cielo! ¡El festejo más importante de este club! Trofeo a la tribuna, que también los hinchas forman parte de este éxito. Se han convertido en ese jugador que necesitaron en momentos fundamentales del trayecto hasta este gran festejo. Los hinchas empujaban cuando más lo necesitaban. Y los jugadores ahí están, presentándoles también el éxito a quienes han trabajado por él. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí, señor, este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizada en el club. Una imagen que quedará grabada en la historia. A interceptar. Una patada alevosa, eso es para tarjeta roja. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Fue solo amarilla esta vez, pero puede perder otro jugador. Tienen que estar atentos. Están como sali. Atentos, hay espacio. Puede ser el primero, puede ser el único. Ha llegado bien a bloquearlo. Viene el arquero en esa. Y ahí le pega la pelota. Muy buena tapada de este arquero. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Esta no lo puede fallar. Cerca que ha pasado esa pelota para jalársela.
favor. Va la pelota desde el córner a la olla. Corto disparo que hacía. ¡Buen disparo! ¡Gol! La inventó. Juega la pelota de regreso. Con esto hay posibilidad de convertir. Cuando no estás para entrar en el partido. ¡Gol! Penal igual vale. El centro es una joya. Estamos en... Está bien parado para el centro al área. Convirtiendo el penal en festejo. Recuperan el balón, algo pueden hacer. ¡Gol! ¡Golazo! Con poco para...